Un software con el cual podemos trabajar con fotogrametría se llama Fee4D Mapper. Es un programa sumamente completo para trabajar con datos de imágenes aéreas o si no también aerotransportadas o terrestres. Nos presenta una gran versatilidad y un sinfín de funciones para hacer más eficiente y dinámico nuestro trabajo de flujo fotogramétrico. El Fee4D es un software que permite realizar, por supuesto, este proceso fotogramétrico de una serie X de imágenes con el fin de obtener una serie de productos cartográficos que nos va a permitir realizar diferentes tareas de mediciones lineales, volumétricas, con muy alta precisión. Ahora bien, la gran aportación de este software es la gran capacidad de absorción de datos e interpretarlos de forma simultánea para completar no solamente un ortomosaico, una ortoimagen de alta resolución, ya que también podemos obtener modelos digitales de superficie, modelos digitales del terreno, para esta obtención de cartografía. Ahora, lo que nos permite en general este software con sus resultados que son realmente sorprendentes es triangulación, por supuesto, fotogramétrica, construcción de una nube de puntos sumamente densa que puede asemejarse a un LIDAR, modelos digitales de elevación, hablando de modelos digitales de elevación como terreno descubierto, y también modelos digitales de superficie. Recordemos que el término modelo digital del terreno es un concepto genérico, un concepto general que engloba cualquier tipo de variable que se pueda regionalizar en el espacio. Por ejemplo, podemos pensar en datos de temperatura, precipitación, brillo solar, algún contaminante, etcétera, que son datos que podemos interpolar espacialmente. Por lo tanto, todos esos elementos corresponden a un modelo digital del terreno, al igual como se puede interpolar un dato de elevación. O sea, el modelo digital del terreno es un término genérico, y con Fee4D obtenemos modelos digitales del terreno, principalmente modelos digitales de superficie y modelos digitales de elevación. Recordemos que el modelo digital de superficie engloba cualquier tipo de elevación que esté no solo sobre la superficie, sino en los elementos que hay en la superficie. Pueden haber árboles, pueden haber casas, infraestructura en general, etc. Por lo tanto, el modelo digital de superficie va a registrar las elevaciones que están no solo a nivel de superficie, sino de los elementos que puedan haber en esa superficie. Recapitulando, observemos esta imagen tomada del blog de Franks. Se observa claramente lo que es el modelo digital de superficie, que engloba no solamente las elevaciones que están sobre el terreno, como se observan estos datos, sino también de los elementos y de las alturas que están sobre el terreno. Aquí podemos observar alturas en los árboles, esta infraestructura como puede ser una casa, un edificio, etcétera, y también podemos tener el modelo digital de elevaciones o modelo digital de suelo descubierto, que ya sería en este caso las elevaciones que están solamente sobre el terreno. Si contamos, por ejemplo, con ambos productos, con un modelo digital de superficie y también con un modelo digital de elevaciones, o sea, de suelo descubierto, podríamos generar una sustracción y tener, en este caso, la altura de estos árboles, ya que tendríamos la altura a nivel de suelo y también la altura de este o este punto, por ejemplo. Y podríamos sustraer las alturas de algunos elementos que existen en ese ortomosaico. En esta presentación de introducción al procesamiento de datos de Oliver Kong de Fee4D, vamos a analizar algunos datos interesantes. Con este software podemos combinar cientos de imágenes de forma automática, pero también presenta la oportunidad al usuario de poder segmentar esas imágenes en proyectos más pequeños. Pensemos en un proyecto en nuestra computadora que no contiene tal vez una gran cantidad de almacenamiento o de capacidades de hardware para procesar estos datos. Los podríamos subdividir en proyectos más pequeños, por ejemplo de 500 imágenes. Ahora bien, no ocupamos cámaras totalmente sofisticadas para trabajar con datos de fotogrametría. Con cámaras normales y corrientes que muchos de nosotros tenemos, podemos trabajar con fotogrametría.
Uno de los requisitos fundamentales es que contenga un cierto traslape, no solamente longitudinal, sino transversal, que son temas que se tocarán más adelante. La gran ventaja que tiene también el software Fit4D es la base de datos de cámaras. Contiene un sinfín de datos de cámaras, tanto de procesamiento de cámaras multiespectrales, como es Red Edge Mica 6 Altum, Red Edge Mica 6 MX, Paro Sequoia, etc. Pero también de datos de cámaras RGB de drones de marcas comerciales. Un detalle sumamente interesante del cual tenemos que hacer hincapié en todo este proceso de flujo fotogramétrico con Fit4D es la precisión. Es un dato sumamente importante, y cuando hablamos de precisión o exactitud, es un término que nos va a involucrar lo que es la precisión relativa horizontal y la precisión relativa vertical. Tal como se comentó, podemos trabajar con cámaras simples y obtener 9 puntos, modelos digitales de superficie, de terreno descubierto, tomosaicos, mallas con textura 3D, donde un requisito importante es el solape, o sea, el traslape. Principalmente vamos a necesitar un traslape entre 75 y 85% en la mayoría de los casos para obtener grandes resultados. Ahora, al hablar desde el punto de vista de la precisión relativa horizontal, podemos esperar un margen de error entre 1 a 2 GCD, o sea, que si tenemos un proyecto fotogramétrico con 2 centímetros de GCD o 2 centímetros de resolución espacial, hipotéticamente a unos 60 metros de altura, podemos esperar una precisión relativa horizontal entre 2 a 4 centímetros de exactitud de, o más bien de precisión relativa horizontal. ¿Qué pasa con la vertical? ¿Qué pasa con el valor Z? Con el valor Z podemos esperar un margen de precisión relativa vertical entre 1 a 3 veces el GCD. Y en el caso que estamos tomando de forma hipotética de un proyecto con 2 centímetros de GCD, eso quiere decir que podemos esperar una precisión relativa vertical entre 2 a 6 centímetros en Z. Otro ejemplo, pensemos un proyecto fotogramétrico con 3 centímetros de GCD o 3 centímetros de resolución espacial de píxel. De acuerdo a estos parámetros de precisión relativa, podríamos esperar desde el punto de vista de precisión relativa horizontal en una imagen que presenta 3 centímetros por píxel, una precisión relativa horizontal entre 3 a 6 centímetros por píxel aproximadamente, y desde el punto de vista vertical entre 3 a 9 centímetros aproximadamente. Ahora bien, no podemos confundir los términos de precisión relativa, que hemos comentado que puede ser horizontal o vertical, con precisión absoluta. La precisión absoluta es el posicionamiento del modelo ortofotogramétrico con respecto a un sistema de coordenadas conocido. Y esa precisión absoluta, por supuesto, se puede mejorar si tenemos datos de posicionamiento GPS de alta precisión o algún dato que estamos tomando de un modelo o de cartografía de mayor precisión del modelo que podemos tomar como GCP o como puntos de control o puntos de apoyo. En resumen, ¿qué precisión podemos esperar al realizar todo ese proceso de flujo fotogramétrico? Desde el punto de vista de precisión relativa, es fundamentalmente un múltiplo de la distancia media del muestreo de tierra, lo que conocemos como GCD. La precisión relativa horizontal va a ser aproximadamente de 2x el GCD, y el punto de vista de precisión vertical va a ser típicamente 3 por x del GCD. Y el GCD se refiere al número de píxeles por centímetro que tengan nuestros datos,
Cuanto mayor sea el número de píxeles por centímetro, mayor será, por supuesto, la precisión relativa de nuestros mapas. Un punto también de vital importancia es cómo funciona el software. Lo que hace el software es encontrar puntos comunes o puntos característicos que tengan similitud entre las imágenes que estamos tomando para crear el modelo fotogramétrico. En este caso se puede analizar cómo se ha localizado un punto homólogo o un punto en común en estas dos fotografías, lo que se llama un 2D key point. Y se nota claramente que una vez que lo ha encontrado, realiza una triangulación. Entonces tenemos el caso de la cámara 1 y tenemos la cámara 2, lo que es igual a imagen 1 y a imagen 2. Y a partir de esta triangulación y esta reconstrucción del punto, podemos tener coordenadas 3D a este punto, principalmente X, que sería en este caso la longitud, Y la latitud y Z, el valor de elevación que también tiene ese punto, a partir de esta triangulación que estamos tomando como ejemplo.